Empezó el encuentro. Seguro que no defraudará a los aficionados de todo el mundo. El estadio es una fiesta. ¡Gol! ¡Qué rápido! Han inaugurado el marcador y hayan empezado el partido estupendamente con un gol en los primeros 5 minutos. ¡Qué gol tan increíble! La jugada fue pura magia, ¿eh? Nadie se le pudo acercar y mucho menos apoderarse del balón. Los aficionados se han puesto en pie llenos de júbilo. Se han adelantado en el marcador, 1-0. Créanme, de verdad, estarán eufóricos con este inicio fulgurante. Y los aficionados querrán que sigan manteniendo la presión y sentencien cuanto antes el partido. ¿Encontrará hueco para tirar? Eto'o. Ahí perdieron la posesión. Cuidado, porque la pueden montar. En el área de penalti. Ronaldinho. Gol y marcaron otro. Un comienzo magnífico. Dos goles muy pronto por ninguno al contrario. Probablemente esté tan sorprendido como nosotros, me parece. Pero fíjense de qué forma tan fantástica le pegó. Envió el balón al poste derecho y fuera del alcance del portero. Ya llevan dos goles de ventaja. Dijera lo que dijera el entrenador a sus jugadores antes del partido, funciona. Han salido como fieras a por el encuentro. Esperemos que sigan así. Eto'o. 15 minutos de juego. Avanzan abriendo bien el juego. El portero se mostró seguro. Sergio Ramos. Higuaín. Ronaldinho. Ganó la posesión con valentía. Sabemos que ahí la pone bien. Aquí está el centro. Messi. Puede que no apuntara bien. Tiene que mejorar su punto de mira. Ese centro espléndido buscaba a alguien que no fallara en el área. Pero la verdad es que no se puede rematar peor balones tan buenos como ese. Mahamudu Diarra. Siguen en posesión de la pelota. Raso y por el centro. Iniesta. Le quitó el balón y frenó el ataque. Ocasión propicia. ¿Qué hará aquí? Gol, otro más. Un gol que sentencia definitivamente el partido, porque ahora ganan por 3 de diferencia. A este jugador la verdad es que no se le puede dejar tanto espacio, ¿eh? En cuanto empieza a regatear cerca del área hay que temerse lo peor ya. Es absolutamente insuperable cuando encara regateando a los defensas y los deja atrás. Van 3-0 y no parece que quieran bajar el ritmo. Lo tienen todo controlado, creando ocasiones y definiendo bien cuando desplace. Si no aflojan, tienen el partido en el bolsillo ya, seguro. El único peligro es que se confíen demasiado porque la ventaja es considerable. Eto'o. Podrían llegar arriba. Si le sale un buen centro, pueden tener posibilidades de marcar. Xavi. ¡Xavi! Habrá un minuto de prolongación del partido. Eto'o. Mantienen la posición, ahí hay peligro. Intervino el portero. Termina el primer tiempo y los jugadores de ambos equipos enfilan el camino de los vestuarios. Puede que haya que ordenar ideas y tácticas, ¿verdad? Estarán contentos de ver cómo le van las cosas, ¿eh? Pero se... Empieza el segundo tiempo. Espero que nos tengan preparada una gran segunda parte de fútbol. No hay cambios en el descanso. Ningún entrenador quiere variar el ritmo del equipo. A veces un cambio hace más mal que bien. Pareció falta, pues para el árbitro no. Ganaron la posesión. Thank you.
La verdad es que se han quedado sin ideas. Algunos aficionados aún estarán soñando con la remontada, pero cada minuto que pasa la hace prácticamente imposible. Logró alejar el peligro. Se hizo fácilmente con el balón. Concede tiro libre en una zona peligrosa. Será interesante ver qué efecto tiene esta decisión del entrenador en el partido. Tienen una buena oportunidad en este córner. Ahora busca cambiar un poco la situación. Le dio altura a la pelota. Pueden intentarlo de nuevo. Balón perfecto para cabecear. Ronaldinho. Buen manejo de la pelota. En el área. A Vidal. Puyol. A Vidal. Han transcurrido casi 75 minutos de partido. ¿Encontrará sitio para disparar? Cortó despejando. Ahora tienen ellos la posesión. Ahora dentro del área. Buena defensa. Le arrebató el balón. ¡Estupenda ocasión! Despejó con el pie. El despeje fue hacia él y su mirada está en la portería. Buen despeje. 2 minutos es lo que indica el cartel luminoso. Jugaron con mucha autoridad y clase desde el principio. Su actuación ha sido extraordinaria, por lo que sus seguidores estarán eufóricos.